Tenga novedades. Estaré atento al teléfono. Yo sabía que había algo cochino aquí. Y por supuesto, Coqui Reyes estaba metido en la nueva mentira de mi hijo. Papá, no es nada malo, ¿sí? ¿Nada malo? ¡Mírate! ¡Parece psicópata de película gringa! Sí, lo mismo le dije yo. No te he preguntado. Tampoco te estoy respondiendo. Ya basta de estupideces. Dime, Coqui Reyes, ¿en qué has metido a mi hijo? Es un negocio de inversiones. En nada ilegal. ¿Inversiones? ¿Inversiones de qué? Tiene un amigo inversionista que invierte en bolsa de valores de diferentes países. Ay, papacito, papacito, ¿no te das cuenta que te está agarrando de idiota? Lo que tú haces es apostar el dinero de mi hijo en esa sucia chingana. ¡Inversor! ¡Inversor! Si fuera inversionista de algo, no viviría en esa sucia pocilga. No tengo por qué darte explicaciones de lo que hago con mi plata. Aún así, aunque esté apostando mi plata, está haciendo un buen negocio, papá. Está duplicando mi dinero. Papacito, ¿tú eres idiota? ¿Qué te pasa? ¿Quieres convertirte en un pobre diablo como este? ¿Y tú crees que quiere convertirse en alguien como tú? ¡No te vuelvas a meter con Cristóbal! ¡No quiero verte cerca a él! ¡Estás advertido! Bueno, yo me voy por mi cuenta. No. Tú ya has hecho demasiadas estupideces hoy. ¿Por qué eres así, hijito? ¿Por qué eres así, Camila? ¿Qué pasó? ¡Me volviste a mentir! Papá, tenía que conseguir plata de otro lado, ¿sí? No te lo dije para que no te molestaras. ¡Ay, qué considerado! Lo hiciste para evitarme la cólera. ¡Alcáncenle un premio al mejor hijo del mundo! Papá, me quitas la mitad de mi sueldo. Hasta Yuli gana más que yo. ¿No te cansas de repetir todo como un lorito descerebrado? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué no eres así un poquito como tu hermana? ¿Por qué eres así, hijito? Mira todo lo que ha logrado ella. Ya está por terminar su carrera en la universidad. Es la mejor chef de mi restaurante. ¡Ella sí es una Montalbán! En cambio tú, pareces un Reyes. Un tipejo que hace todo por lo bajo. ¡Ándate al frente, pues! ¡Múdate a vivir con ese timbero! Tal vez ese es el padre que mereces. Oye, no he terminado, ven acá. Papá. ¡Te estoy hablando, ven acá! Para. ¿Qué hice mal con tu hermano? ¿En serio no te das cuenta? Soy yo. Chris, ya sabes cómo es él. No controla sus emociones. Y siempre hay que entenderlo, ¿no? ¿Cuándo nos va a entender él a nosotros? Cada vez que lo veo me pongo nervioso. Me tiemblan las manos. Porque sé que va a aprovechar cada momento para hacerme sentir mal. Lamento que te haya comparado conmigo. Sé muy bien lo horrible que es eso. Me va a castigar eternamente. Porque no hice con mi vida lo que él quería. Alicia, ¿cómo era mi viejo conmigo? Chris, por favor. Vamos, dímelo. ¿Cómo era mi viejo conmigo? Necesito saber que no estoy mal. Te presiono mucho. Desde que eras muy chico. Siempre te repetía que su legado iba a caer en ti. Claro. Y ahora que cayó en ti, a mí, que me parto un rayo, ¿no? Chris, mi papá está siendo duro contigo porque le dolió lo que hiciste. Y porque le importa. ¿Qué le voy a importar, Alicia? Aprovecha cada segundo para molestarme, para fregarme. Vas a ver que con el tiempo se le va a pasar. Él es así. Date cuenta, hermanita. Date cuenta. Ahora, tú eres su favorita porque lo ayudas en el restaurante.
porque te puede sacar ventaja. Diego Montalbán es una persona egoísta. Está feliz contigo porque sí, su hija sí heredó su talento. Y ahora eres casi un prodigio, como él. Y nunca quiere a nadie y nunca quiso a nadie. No quiere a Francesca. No nos quiere a nosotros. Nunca quiso a mi mamá. Por eso le sacó la vuelta, ¿no? Solamente se quiere a sí mismo. A nadie más. Espérame acá. Voy a asegurarme de que no haya nadie. Va a ser la exposición más importante del año. Obviamente voy a ir. Ya, Arti, te dejo. Hola, Peter. Señorita Macarena, ¿qué desea? Un vasito con agua. Yo solo llevo su cuarto. ¿Giro? ¡Ay! Negocio con Macarena se cayó. Dios mío, ¿y qué piensas hacer? No se cayó porque no funcionara. Funcionó, pero no como yo esperaba. Ella vio una oportunidad con mi ropa, pero para vestir a mascotas. ¿Pero por qué hizo eso? No lo hizo de mala fe, sino que nadie quería comprar mi ropa. Pues Chano, entonces ella vio como que una oportunidad y para que vistan a los perritos. Y vistieron con perritos a mi ropa. Claro. Mis diseños no son una genialidad. Ni yo soy un éxito. He fracasado. No. No, no digas eso. Mira cuántos años tengo, Charo. ¿Qué he logrado laboralmente? No soy nada. No soy nadie. Teresa, eso no es verdad. Eres una excelente mujer. Una buena hija y una gran madre. Yo quería que... mi Richard Jr. se sienta como... orgulloso de mí. Él está orgulloso. Yo quería hacer una empresa grande de moda y que él vea que su madre es un buen ejemplo. Tranquila, es solo un mal momento. A todas nos pasa, Tere. Solo es un bajón. Tú puedes contar conmigo para lo que necesites. Hace un rato llamé a mi tía Vanessa. Quiero estar con ella. Quiero sentir de alguna forma a mi mamá cerca. Mi amor. Quiero un espacio para mí. Claro. Está bien. Haz lo que te diga tu corazón. Gracias. Tú eres conmigo. Mi mejor amiga. Gracias por cuidarme siempre. Ay,